Atención, porque los Polo vamos a reaccionar al último tráiler de Poppy Playtime 3, que, chicos, parece que va a salir dentro de poco el juego. Sí. ¿Estáis listos? Sí. Bueno, ya hemos visto la miniatura, que hay un gato gigante, ¿verdad? Que creo que se llama Catnap. Corregidme si me equivoco. Pero bueno, para empezar a ver el tráiler, que os pedimos un like en 3 segunditos. Sí, 3, 2, 1. Ya podemos empezar. Vamos allá. Mob Entertainment. Oh, mira, una diapositiva. ¿Esos son... ¿Eran niños? Era como una enfermería. Oh, esto parece que son... Ostras, parece que hacían experimentos con niños o algo así. En este sitio. ¿En serio? Our very own on-site orphanage. But it's not... ¿Un orfanato? It's a school. ¿Un orfanato que es una escuela? A place to belong. Un sitio al que pertenecer. Ese es el tren. Sí, el tren. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. And when you're at your most vulnerable, ostras. He'll kill you. Blake here is his church. Aquí hay demasiada información, Sí, bueno, es. Hay que hacer los puzzles. Como siempre para. Con... Llevamos una máscara puesta ahí. ¡Un Fórmula 1! Sí, tío. ¿Un Fórmula 1? Así es la... Oh, madre mía, chaval. Qué chulo, ¿no? Es muy bonito. O sea, la estética y eso... Hay muchas cosas, sí. ¡Mira! Eran Poppy y... Eran Poppy y... madre mía, pero cuánto... Smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Un gato sonriente. Gatito. Este es el gato famoso, ¿no? El Catnap. Capítulo 3. Le vamos a dar otra vuelta, ¿eh? Oye, da bastante miedo, ¿eh, chicos? Vosotros. Igual no podéis jugar vosotros. No sé, ¿eh? Atención, porque hemos visto un montonazo de cosas y le vamos a tener que dar un repaso a esto, ¿eh? Lo primero que tenemos aquí es unos tipos con un traje de estos. Ahí estarán haciendo las pruebas. Con máscara de gas, ¿no? Algo así. Llevan una máscara de gas para respirar, entonces deben de estar enfermos o tiene que haber algún... Tiene que haber algo raro. Están las camas llenas, ¿eh? Están todos como niños y tienen la cara tapada. Bueno, creo que son niños, porque luego aquí parecen niños todos, ¿no? Sí. ¿Has visto que llevan una camiseta de... De Judy Woody, sí. ¿Y este niño? A ver, un momento. Continuando nuestro trabajo, el experimento 1188, bla, bla, bla. O sea que sí que parece que hacían experimentos con niños. Qué malvados, ¿no? Y luego aquí empiezan a salir un montón de cosas. Bueno, esto... Our very own on-site orphanage. But it's not only that. Un orfanato. Sí, un orfanato es que... Es un orfanato donde pueden vivir los niños, ir a la escuela y hacerse pruebas. Bueno, lo de las pruebas creo que no era queriendo. Ya lo sé. Pero bueno. Ostras. Pero esto, claro, esto son zonas nuevas, todo, ¿no? Aquí vemos el tren. Esto es importante. El tren que era como acababa el capítulo 2, que nos estrellábamos con el tren, ¿no? Y aquí salimos y nos encontraremos con todos estos lugares nuevos. Este es el peluche o la figurita guay del Catnap, este que sale al final, sí, ¿no? El gatito. Y ya estamos viendo que llevamos... Ya hemos visto antes que llevábamos una mano nueva. Sí, una morada. Y aquí tenemos otra mano nueva que tira bengalas. Ha disparado y mira quién está aquí. ¡Ostras! Madre mía. Que se retira. Lo vamos a poner otra vez. Mira, ¿Has visto?
Eso cómo se retira. No lo había visto. Y más aún, las bengalas, parece que hay 5 bengalas en la mano y aquí han gastado una. Mira, la mano, ¿ves la mano? Ahora quedaban 4 solo. Luego esto aquí, esto parece un plano de todo. Es la plaza central y luego tienes las diferentes... Un plano de la zona nueva, sí. Que se ve el hogar, dulce hogar, la escuela, la casa de juegos, digamos. Esto parece una oficina de consejeros o algo así. Y esto, una tienda de juguetes. Bueno. Esto es muy grande, ¿no? Y todo esto está bajo tierra. Luego esto es la mano que se carga de energía. Y eso es nuevo. Esos sitios donde se planta la mano púrpura, sí, 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 es sí, nuevo. Sí. Y aquí sale el catnap este, creo que es. De perfil. Esto también es nuevo, ¿no? Tiene como una mirilla como para apuntar mejor. La mano, ¿no? Ya. ¿Y esto? ¡Ah, ostras! Eso es una máquina. ¿Has visto que es una máquina? La máquina es la que... Es una máquina que lanza eso. Y esto lo tienes que meter ahí. Y es una batería. ¿Una batería? Sí. Que lanzas para abrir puertas. Otra vez la... A ver, un momento. Vuelve a tener las bengalas. Las 5 bengalas, yo me imagino que las podrás recargar en algún sitio. Ya, pero tienen una máscara. Y aquí llevamos una máscara puesta. Sí, porque vemos como... Es como un gas, sí, como... rojo. Que es lo que se veía en la miniatura. Así como un gas así, ¿no? Sí. ¿Un Fórmula 1? Es un poco raro el Fórmula 1, ¿no? Y ahí aparece el catnap otra vez, lo veis aquí, sí, arriba, sí, ¿no? En una especie de laberinto de... Sí, eso será para jugar. Aquí también aparece una silueta, otra vez la mano púrpura. Aquí sale como una cosa pequeña, parece el Mini Music Man, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Igual no, pero es que esos son los pequeños del gran... del... Son los esbirros de catnap. Más o menos. ¿Tú crees? Podría ser. Puede ser. Puede ser. Aquí tenemos otra vez la mano de bengalas, ¿eh? ¡Eh! ¡Mira! ¡Kissimissi y Poppy! Pero parece mala. Y no lo sé. Tiene los ojos como muy rojos, ya, ¿no? Pues, y lleva aquí algo en la mano. ¿Es una linterna o qué es? ¿Será una linterna? Ya, pero están fuera, creo. Y luego... ¡Ayuda! ¡Chaval! Madre mía, qué dientes. Es da más miedo que antes, ¿no? Sí, qué dientes. Boogie boogie. Y además nos está persiguiendo, ¿eh? Porque se notaba. Sí. O sea, que habrá un momento que habrá que huir. Habrá muchos momentos que habrá que huir. ¡Ostras, chaval! Lo de los ojitos así pequeños dan bastante. Dan un poco miedo. De mal rollete, ¿verdad? Sí. Y está como así arqueado todo el rato el gato, sí, ¿eh? Sí, hombre, a ver, es un gatito. No se va a poner. Va a cuatro patas. Bueno. Se oye aquí un. Bienvenido a casa, dice al final. Hombre, a casa. Capítulo 3. Por fin. Ha tardado, ¿eh? El 30 de enero del 2024. Eso es dentro de. O sea, dentro de 5 días. ¿Lo jugaremos? ¡Sí! Sí. Lo jugaremos y lo podréis ver aquí en nuestro canal, Los Polo. Sí. Pero eso será en otro vídeo porque este se acaba ya. Adiós. Ya está aquí el nuevo misterio de Los Polo. El hotel de los vampiros. Shh. Es un secreto.